saludo para los pregoneros. Con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta nota, si es de su agrado, ayúdanos con este like, comparte la información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Señores, pues como ven ustedes, a días de que se dé pues la resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el caso, si se va pues obviamente a impugnar la gubernatura, que como sabemos ya le corresponde a la gobernadora electa Laida Sansores Arromán aquí en el estado de Campeche, pues tal parece que el mismo presidente del tribunal, Rodríguez Mondragón, había recibido a estos dos personajes, que dicho sea de paso, son los que están buscando arduamente que esto se lleve a cabo. Al mismo Eliseo Fernández Montúfar y también Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Cómo lo ven, señores? En una sesión que no se sabe qué es lo que pasó. De hecho, los señores hasta lo subieron en sus redes sociales, vean ustedes. Aquí nada más. El fortalecimiento de nuestra democracia se construye con apertura y diálogo entre las fuerzas políticas de México. Mi reconocimiento a la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de su presidente, Reyes Rodríguez Mondragón. El mismo había dicho, anoche recibí en el tribunal la visita institucional de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente, y la secretaria del CEN del PRI. Agradezco la cortesía y el diálogo. A días de que se llegue o se tome una decisión muy importante aquí en nuestro estado, señores, pues van estos señores a visitarlo. ¿A qué les huele o a qué les suena? Esto no debería ser así. Obviamente con el alegato, según de llevar las pruebas, en este nuevo reconteo que se hizo aquí en Campeche, que dicho sea de paso, se ratificó la victoria de Laida Sansores San Román. En lugar de que le quiten votos, se le sumaron aún más. En su momento había salido el mismo Eliseo Fernández Montúfar, pues en un afán, o mejor dicho, catalogado como si estuviera ardido, o como le podemos decir, llorando, diciendo que hubo irregularidades y que ellos todo lo habían captado y que iban a ir al tribunal y le iban a presentar todo, pues a este, ahora a este nuevo presidente. Lo recibieron, o mejor dicho, lo recibió, y no se sabe nada al respecto. Vean, el mismo Reyes Rodríguez, hoy atendimos esta audiencia de alegatos. Eso se había llevado a cabo al mediodía del día de ayer, miércoles 8 de septiembre de 2021, y ahí podemos ver, fíjense ustedes nada más, ahí, aparte del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ahí a Eliseo Fernández Montúfar, el tema, elección de la gobernatura en el estado de Campeche. Participantes, Eliseo Fernández Montúfar, Berenice García Guante, Dante Delgado, Renauro, José Castañeda, Jorge Álvarez Maínez y Juan Castro Rendón. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Magistrado Presidente Reyes Rodríguez Mondragón, Secretario Instructor Javier Ortiz Flores, Secretarios Julio y José Torres Lara. Ahí se llevó a cabo todo esto. Obviamente las redes sociales empezaron a decir pues que fueron a soltar su última mochada para ver qué sucede. Hay que tener en cuenta, señores. Bueno, no sé ustedes qué piensan, pero a días de que se dé la resolución, porque debe de ser antes, tenían un lapso entre el 10 y el 15 para poder dar la resolución, porque el 16 sería ya la toma de protesta. Y días antes vemos la visita de estos dos personajes, que hemos visto que los dos están duro y dale con querer quitar esta gobernatura. Señores, no es por mal pensar, pero la verdad da mucho, mucho que pensar. El mismo Liceo, y hay que decirlo y hay que recalcarlo, en varias ocasiones pues ha lanzado amenazas en contra de nuestra gobernadora. Ustedes lo vieron directamente en esa entrevista que tuvo ahí en Milenio, en donde había dicho que no lo ha hecho, se ha detenido, pero si era necesario iba a salir a cazar a ese jaguar, haciendo alusión pues obviamente a la persona de Laida Sansores San Román. Y no solo eso, también les había presentado en un video anterior como el mismo tribunal aquí en el estado de Campeche le había pedido al señor que una disculpa pública por toda la manera en cómo se ha expresado durante la campaña hacia la persona de Laida Sansores San Román. Hasta ahorita yo no he visto que el señor dé una disculpa pública, hasta ahorita no he visto la sanción que se le ha impuesto, simplemente allá quedó. Así es como hay que tener cuidado con este personaje, y lo decimos porque no solamente es de nosotros, bastante persona llegada
a esta persona, pues no tiene muy buenas referencias en su forma de ser. Y sobre todo al tratar, pues ya ven ustedes, a las mujeres. Independientemente de ello, fíjense ustedes cómo él mismo lo estaba diciendo cuando había salido, pues prácticamente, digámoslo de manera respetuosa, pero a llorar sobre la decisión o sobre lo que se llevó a cabo en el segundo reconteo. Y vámonos a ver algunas de las reacciones que se han suscitado tras esta reunión, si lo podemos decir escondidas, porque no se sabe nada al respecto de lo que sucedió. Escuchen ustedes. Para nosotros va a ser histórico sentar este precedente en nuestro estado. Ya es histórico el hecho de que haya habido por primera vez en nuestro estado un reconteo en una elección a la gubernatura. Y bueno, pues como les dije desde hace mucho, señores, para que no se dejen engañar. El tema de la gubernatura se va a decidir en la sala superior en el mes de septiembre. Nosotros calculamos que va a ser entre el 10 y el 15 de septiembre. Y bueno, pues como nos puede favorecer el juicio de nulidad y que se anule la elección para que hayan unas nuevas elecciones y se lleven a cabo con total honestidad, transparencia y que sea un proceso electoral donde triunfe finalmente la voluntad ciudadana, pues también puede ser un resultado adverso. Nos vamos a atener a lo que digan, a lo que decidan los magistrados de la sala superior, pero consideramos que existen todos los elementos en este reconteo, más de 500 incidencias perfectamente bien documentadas. En el juicio de nulidad, todo lo que hubo durante la campaña y durante el proceso electoral. Entonces creemos que hay todas las evidencias legales suficientes para que se haga justicia y se siente un precedente en Campeche y en todo México de cómo queremos que se lleven a cabo las futuras elecciones. Yo pues quiero reconocer el valor de los magistrados que pues sabemos o nos imaginamos que como a los magistrados de acá, pues también los van a presionar, también les van a ofrecer dinero, también les van a ofrecer empleos y trayectoria profesional. Pero hasta ahora, lo que hemos visto que ha pasado en el Tribunal Federal Electoral, pues todo así ha estado conforme a la ley y estamos seguros de que van a decidir conforme a derecho y con toda justicia. Pues les pedimos mucho valor, sabemos que vienen embates fuertes, pero créanme, magistrados, que es muy gratificante hacer lo correcto y en este momento que ustedes pueden abonar a que se construya un mejor país, tampoco dejen pasar esa oportunidad. No hay nada más gratificante, siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber presiones, pero los que tenemos la oportunidad de hacer algo por nuestro estado y por nuestro país, sin duda y contra todo muchas veces, hay que hacerlo y créanme que eso es sumamente gratificante y un gran legado que vamos dejando en nuestra nación y en nuestros estados. Entonces, pues así está. En resumen, entre el 10 y el 15 de septiembre va a decidir la sala superior si anula o no la elección que vivimos el 6 de junio en Campeche por todas las irregularidades que hubieron durante campaña y el día de la elección. Que muchas de esas irregularidades se confirmaron en estas 48 horas pasadas en todo este proceso de reconteo. Vamos a seguir llevando todo este proceso como lo hemos hecho desde un inicio, pues de manera pacífica, por la vía legal, y bueno, pues los vamos a estar manteniendo al tanto. Yo le quiero dejar la palabra a Yamile Moguel, la presidenta. ¿Cómo lo ve? Yo no sé dónde le caben tantas mentiras cuando la gente ha decidido o decidió el pasado 6 de junio de manera pues obviamente justa, en donde pues obviamente lo que estábamos buscando es sacar
pues todo esto, todo este gobierno de corrupción que se han vivido por años aquí en su estado de Campeche, y tal parece que hay gente que más no se resigna a perder. Dos veces, y aquí lo que llama la atención, señores, y hay que tener en cuenta, esta reunión que tuvo con los dos personajes que están peleando, los dos, ¿eh? Porque sabemos que Alejandro Moreno Cárdenas es el que buscaba arduamente, pues obviamente, imponer a su sobrino. Y Eliseo Fernández Montúfar, señores, es el que también está duro y dale, hasta con amenazas hacia la persona de nuestra futura gobernadora, queriendo también tumbar estas elecciones que se hicieron de manera legal. También hay que llama muchísimo la atención que por parte del tribunal, en un estado que la verdad, y lo digo con todo respeto, pero así ha sido, pues casi no se le voltea a ver. Éramos los rezagados aquí en el estado de Campeche, y ahora tal parece que no quieren que haya un cambio hacia la democracia, hacia una transformación. Y en algo que a todos nos sorprendió, de manera histórica, mandaron a hacer un reconteo de unas votaciones en las que había un margen, en donde no hubo regularidades, en donde muchos hemos dicho y hemos asentado y hemos, ahora sí que cada vez que podemos decir, cómo en Nuevo León no se hizo cuando se presentaron todas esas pruebas en donde hubo, pues obviamente dinero de manera, si no ilícita, pues de manera no legal, donde rebasaron topes de campaña y en donde tenían toda la voluntad de poder, pues obviamente, votar esa elección. Y sobre todo, vieron ustedes que le estaban imponiendo una multa y luego habían ratificado de que tal vez si no se la ponen, de 28 millones de pesos, ahí a Samuel García. De igual forma, en el estado de Chihuahua, para no irnos tan lejos, en donde Maru Campos, pues también estaba pues ahí señalada. De hecho, aquí se los presento porque el mismo Marco Cortés. Miren, amiga Maru Campos, siempre creímos en ti, en tu inocencia y tu trabajo honesto. Hoy se hace justicia, se acaban las persecuciones y estás lista para ser la mejor gobernadora que haya tenido Chihuahua. Esto tras la decisión de revocarle, pues obviamente, la vinculación que tenía Maru Campos, en donde pues también estaba señalada por el mismo gobernador Javier Corral, y no pasó nada. Dicho sea de paso, el día de ayer también ya tomó protesta y no pasó nada por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Eso es lo que llama la atención. Por eso es que a días, les digo, a días de que se lleve una cuarta transformación aquí en el sureste, esta reunión con el ahora presidente del tribunal llama muchísimo la atención. También yo creo que es por, ahora sí que por objetivo o por raciocinio común, que si estás tomando una decisión muy importante, que es una gubernatura para un estado, ¿cómo vas a recibir a las dos partes que te están, pues obviamente, peleando para que esto se impugne? Un tribunal debe de ser también en cierta forma imparcial y no recibir hasta después, o mejor dicho, sí recibir, pues obviamente, los alegatos que ellos tienen, pero no recibir directamente a las personas que están involucradas en el hecho. Señores, ojalá y no pase lo que uno está pensando, pero sabemos cómo es que se las gastan estos personajes. Sería muy lamentable, y obviamente no lo vamos a permitir, porque también, si se lleva a cabo otras votaciones, ¿y el dinero de dónde? Ahí sí, ¿de dónde lo van a sacar? Ah, quedó un guardadito, ahí sí no van a alegar. Independientemente de ello, la verdad sería algo muy, pero muy doloroso para nuestro estado, y sobre todo injusto, yo lo vuelvo a decir, cómo es que unos magistrados pueden decidir el destino de un estado en donde votó la gente para que haya un cambio verdadero. Personas que ni siquiera saben cómo se maneja aquí en el estado, personas que nunca han volteado a ver, dicho sea de paso, no sé ni siquiera si conocen el estado de Campeche. Y una decisión pudiera cambiar radicalmente pues el futuro de una entidad que sí quiere salir de este tipo de corrupción, porque aquí se vive corrupción. Molesto. Les decía que ahí en el estado de Chihuahua, Maru Campos ayer había tomado, pues obviamente, protesta. Iniciamos el camino hacia un mejor estado, acompañándome hoy 8 de septiembre, ahí en Ciudad Juárez, a la sesión solemne de la toma de protesta como gobernadora de Chihuahua 2021-2027. Habían participado, o mejor dicho, asistieron varios gobernadores, entre ellos, fíjense ustedes, Silvano Aureoles,
Ahí también estaba el presidente del PRD, Jesús Zambrano, el presidente del PAN, con licencia, Marco Cortés. Les dejo parte de ello nada más para que vean que ahí, a pesar de todas las acusaciones que tenía la gobernadora, pues ya, ya es gobernadora. Presentes, amigos de muchos años, de muchas batallas, mi querido amigo Francisco Domínguez Servién, Pancho Domínguez, gobernador constitucional del estado de Querétaro, gracias, querido amigo. De la misma forma, al gobernador, constitucional de Durango, a José Rosas Aispuro, gracias, Pepe. Al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, gracias, Mauricio, por venir desde Yucatán. Gracias también al gobernador constitucional de Michoacán, a Silvano Aureoles. Gracias, Silvano, por acompañarnos. Me acompaña también, y omitimos saludarlo, el doctor Enrique de la Madrid Cordero. Gracias, Enrique, ¿dónde estás? Por acá. Enrique, un especialista en los temas municipalistas, gracias por acompañarnos esta noche. Y nos acompaña el senador Julen Rementería, coordinador de la Bancada de Acción Nacional en el Senado de la República, y nuestra querida amiga Josefina Vázquez Mota. Gracias, Josefina. Gracias. Tengo acá, por el otro lado, esa era la parte técnica, la parte política. Viene, gracias a don Jesús Zambrano, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Gracias, querido Chucho. A nuestro también querido presidente nacional del PAN, Héctor Larios Córdoba. Gracias, Héctor, porque además fue coordinador parlamentario de una servidora hace muchos años. Y a mi querido amigo y presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, con licencia, Marco Cortés Mendoza. Gracias, Marco. Gracias a todos. Estamos llenos de amigos el día de hoy. Bienvenidos. Quiero saludar también a la Academia, a la Sociedad Civil Organizacional del PAN, con licencia, Marco, de los chihuahuenses, por su confianza y por su solidaridad. Pues estamos aquí en Ciudad Juárez. Gracias. Estamos aquí en... porque aquí inicia Chihuahua y aquí inicia México. Y lo hacemos bajo la gran obra del escultor camarguense Sebastián, que nos recuerda aquel gran poema de Ricardo López Méndez cuando describía en una estrofa el significado de la X. México, creo en... Bueno. ¿Cómo lo ves, señores? Así las cosas, así fueron captados estos dos personajes que aún siguen llorando esta decisión y por la cual, pues no les voy a mentir, hay un poco de preocupación porque hemos visto cómo se las ha jactado este tribunal electoral y pues sí dolería mucho si nos llegan a hacer una gachada como ya acostumbra hacer pues este tipo de, pues sí, de personajes. A ver qué sucede en esta par de horas, no debe pasar de 24 a 48 horas para que sepamos cuál fue la decisión, pero que queda sentado que horas antes estos dos personajes estuvieron con el mismo presidente del Tribunal Electoral, pues tomando una decisión muy importante también para el sureste de la República. Pregoneros, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdenos con ese like. De igual forma, les invito a dejar en la cajita de comentarios sus impresiones sobre esta situación. Obviamente, es muy importante para nosotros. Y obviamente, también eso ayuda a que esto se replique y que llegue más gente y se entere de lo que está sucediendo. Nos vemos en una siguiente emisión. Un servidor y amigo Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.